el bien común. Muy teórico, o sea, yo no sé por qué lo asocio a ética. A ética, bien, bien, a valores. Digamos. A valores, yo lo asocio a ética, a valores. El bien común significa el respeto por los demás, la coherencia. Sí, a ver, el tema es el siguiente. Yo personalmente, lamentablemente, creo que al menos en este país, o sea, hay cosas que en teoría sería lo ideal, pero a mí, por ejemplo, me ha tocado participar en fundaciones, organizaciones, y siempre hay personas que buscan su objetivo personal, su ego, todo, y todo lo que teóricamente es lo más hermoso, a veces es difícil de llevarlo a la práctica. Yo hoy, por ejemplo, participo activamente en muchas, pero no me quiero involucrar, porque si no termino confrontando, porque siempre veo que hay gente que termina tirando el lado contrario. Y yo no puedo hacerme el distraído cuando veo cosas que están, mal hechas. Yo en lo que más creo que contribuyo, que yo estoy dando muchas charlas, y cuento que yo antes, cuando veía, era un tipo quejoso, materialista, y hoy, siendo ciego, soy más feliz que antes. Veo cosas que antes no veía. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que lamentablemente la gente en general hoy está preocupada del último celular, de la pinchita, del auto, de la cartera, y las cosas esenciales, la familia, el amor, el trabajo, la salud, es como que naturalizan que es lo normal tenerlo y lo subestiman. Yo lo que más quiero transmitir es la importancia de eso. Yo estoy seguro que si todos valoramos esas cosas, vamos a poder ser mucho más felices. Das Ziel des Wirtschaftens ist nicht das Geld, sondern die Befriedigung von Bedürfnissen. Y de una forma clara esta crisis pone de manifiesto, por los cromosomas que el modelo tiene, que no puede funcionar de otra forma. Es una crisis de valores. They find that democracy is expendable. It's simply a question of power and interests, and the only protection against fear is not to be an individual, it's to be together with a great many others. 90% der Menschen eine neue Wirtschaftsordnung wünschen.